Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión, más Genshin Impact. Tenemos el evento Colisión Eléctrica, en el cual podremos recibir una Beidou gratuita, junto con bastantes premios como protogemas y coronas. Explora la nueva región de Inazuma, completa todo tipo de desafíos y hazte con el personaje Beidou, la reina del océano. La reina del océano, sin corona, es Electro. Y entre otras recompensas. De eso se trata esto. Vamos a ver de qué trata. Veamos eso. Acceder. Va por días, obviamente. A la velocidad del relámpago. Mutsen, la directora de tecnologías del alcohol, está tras un objetivo importante y no le vendría nada mal la ayuda de una aventurera con experiencia. Mira la misión. ¿Dónde es? Volvemos a Inazuma, ¿no? Ok, perfecto. Estamos aquí con... para hacer el evento. Oh. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Ok, perfecto. Ok. Vamos a ver el equipo de la aventurera. Primero, en la primera fase del evento. Hola viajera, ¿cómo te va? ¿Estás interesada en ayudar a la flota Crux Meridiana? ¿A la flota Crux Meridiana? Oh, lo siento. Soy... Musen, la directora de tecnología del Alcor. Normalmente me quedo en la cabina y no salgo mucho, así que no me extraña que no me conozcas. Ok, perfecto. Bueno, ahora Drake me ha sacado a empujadas. Mueve esos huesos, perezosa. No hace daño tomar un poco de sol. Y con eso me trajo a la playa. Pero él no se atreve ni a bajar del barco. Seguro que se marearía en cuanto pisara tierra. Oh, ¿hay algo en lo que necesites una mano? Oh, lo siento. Lo siento mucho. Me puse a reírme de otra persona y me olvidé de lo principal. Para preparar tecnológicamente el próximo viaje de la Capitana Beidou, voy a tener que pedirte que hagas algunos encargos. Siempre solía hacerlos la propia Capitana, porque como líder de la flota Crux Meridiana debe ser la primera en investigar territorio inexplorado. Esta es nuestra regla, y quien quiera de nosotros que se convierta en líder tiene que asumir esa responsabilidad. Pero la capitana tiene asuntos más urgentes que atender en Inazuma y no podía retrasarlos por unos encargos triviales. Y por eso nos lo da a nosotras. Es que como directora de tecnología no sirvo para luchar. Además, todo el mundo en el barco tiene su propio trabajo que hacer. Nadie tiene tiempo. Basta de palabrería. Esta es la cuestión.
El contenido del próximo envío es el contratante del próximo envío necesita un lote de piezas de nuez puchica de muestra de unas máquinas especiales de las ruinas que proceden de este lugar. Según el análisis de los registros de avistamientos que nos han entregado nuestro contratante, las máquinas o criaturas se esconden en Inazuma. Qué interesante. ¿Un contratante? ¿Qué quiere hurgar en los secretos comerciales de la flota crew, de la Crux Meridiana? no hace falta que le pongas que te ponga nerviosa. Si lo supiera, te lo diría con mucho gusto, pero después tendría que silenciarte. Así que lo siento mucho. No sé quién es el contratante, pero ese tampoco es asunto tuyo. Entonces, ¿dónde las encontramos? veo que vas al grano. Lo más lamentable es que tampoco sé exactamente dónde se encuentran. Sin embargo, en algunas partes de la isla se producen extraños fenómenos de actividad elemental, electro. Según mis observaciones, su frecuencia es bastante diferente a las otras actividades electro. En cualquier caso, creo que debemos investigar primero esas zonas anómalas y probablemente orientará los resultados hacia nuestros objetivos. Por cierto, si puedes conseguir algún derivado de ellas, espero que me lo traigan para estudiarlo. No te preocupes, te pagaré tanto como pueda. De acuerdo. Ve al lugar de las... Ok. Vamos a ver dónde es. Es acá. Y venga, tengo un montón de cosas marcadas. Es porque estoy explorando y cosas. Estuve marcando lugares donde voy a... Electroculus. Y los voy a... Y los voy a recolectar. Ok. Este es el lugar. Ok. A la velocidad del relámpago. Durante el evento colisión eléctrica, podrás activar mecanismos para participar en el desafío a la velocidad del relámpago. Al comenzar, deberás usar rayos globulares para moverte rápidamente y llegar a la meta en el límite de tiempo establecido. Los personajes que llevan un electrogramo o estén afectados por electro cuando haya un rayo globular cerca podrán moverse rápidamente hacia dicho rayo. Durante el desafío a la velocidad del relámpago, derrota enemigos u obtén partículas electro para aumentar el tiempo restante. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver cómo va esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? El otro lugar al que tengo que ir. Vaya, lo voy a perder. Ah. Listo. Voilà.
Desafío completado. Ok, es así como se hace. Voy a cumplir el desafío relámpago, perfecto. Completa el desafío relámpago de los cielos con más de 60 segundos. 110. Perfecto. Siguiente. Era el desafío. Ok, está al otro lado de la isla. Están al otro lado de la isla. Qué curioso. Este segundo todavía no lo voy a hacer. Tercero. Están en las otras islas. Oh, qué curioso. Qué curioso. Primero explorar toda esta zona, todo lo que pueda. Esa era mi idea, primero explorar toda esta zona, todo lo que pueda antes de ir al otro, a los otros desafíos. Y creo que eso es lo que voy a hacer. ¿Cuánto tiempo le queda al evento? 17 días, ok, tengo suficiente tiempo para hacer todo. Ok, perfecto. Ok, ahora sí. Vamos con el siguiente. Para tener a la Beidou. Ok, es acá. Perfecto. Seguir. Vamos a ver qué es lo que hay allá. El evento está por allá. Oh, hay un... Hay una estrella por aquí. Vamos a marcarla de una vez. Ok, márquese, eso es. Un poquito más adelante. Ya vi dónde es. Algo por ahí. Está bien. Oh, hay otra... Otro... Electroculus por aquí. Me había dicho que en esta isla no se podía estar sin escudo y... Veo los rayos cayendo, pero no veo que sea tan... Tan terrible. Puse la marca, ¿verdad? Sí, sí, puse la marca, ok. Es acá. Es ahí. Completa el desafío. Ah, ya, ya. Está, ah, aquí está. Ops. ¿Ver más de estos? No sé que no es necesario coger todos, pero me gusta. Todos los que puedo, al menos. Ups. Reversa. Terminado. Siguiente. Ah, bueno. También voy a marcar aquí un silly. Sí, un silly. Un poquito. Ya me pasó varias veces. Intenté escalar y cuando llegué a la cima, ¡bam! Y se muere el personaje. Ya me pasó varias veces. ¿Ya veo? Ya veo, ya veo. Que le cae un rayo encima. Cero.
Nunca he estado por ahí. Oh, rayos, tengo que venir a coger el... Activar el teleporte. Ahí. Ok. Ok, estamos aquí. Así que ahora vamos a... Okay. Y creo que me atrasé peleando contra bichos. ¿Cuánto me da cada tiempo? 38. Ah. Ok, tengo que coger más. Más tiempo. Más de esas burbujitas. Prácticamente todas. Ok, ok. Y acabar con más... con más enemigos. Y otra vez se me olvidó coger el teleport donde estaba. Ok, una vez más aquí. Ah, rayos. Okay. Okay. Me fui en todas con esto. Okay. Ah, rayos. Rayos, se me fue. Se me fue, se me fue. Por unos segundos. Sí, yo sabía. Ok, me atrasé en eso. Volvamos allá. Y otra vez se me olvidó activar el teleport que está justo detrás de eso. Y ahora sí no se me olvidó activar el teleport. Eso no significa que vaya a perder tampoco. Pero ahora sí lo logré. Ahora sí. Así era como tenía que hacerlo. Voilà. Voilà. Siguiente. Segundos restantes, ¿eh? Mira el desafío. Ir. Y veamos dónde es.
Aquí, ok. Vamos acá. Creo que estaría mejor. Oh, desde el templo no lo cambies. Salto desde allá arriba. Bueno, estamos aquí en el otro desafío. Pero si no, vamos a comenzarlo de nuevo. Me retrasé ahí. Ah, no, el desafío lo vuelvo a comenzar. Sí. Listo. Un poco abajo. Hey. Listo. Lo completé y ni siquiera me di cuenta. Qué demencia. Todo seguía dándole al coso y llegué. Y lo completó todo. Qué demencia, ni siquiera. Ok. Ok. Ok, qué tonis. Ah, qué loquera, vamos al siguiente. Menos de 2 minutos. Con más de 2 minutos restantes, ok. Oh. No he ido para nada de este lado. Ok. Ok, aquí vamos, supongo. Por allá. Uf, casi se ve ese rayo prácticamente. Casi cae sobre mí. No se ve amatista, ¿eh? Vamos subiendo. No, no vengo a pelear con ustedes. Ahorita simplemente vengo a marcar este lugar. Irme. Porque ahorita lo único... Oh, que todo es esa roca en forma de... Ya. Yeah. Oh. Una criatura. Tal vez son los huesos de una criatura. Hay un... Bueno, justo aquí. Hay una estrella justo aquí. Pasamos por acá. El desafío debe estar por aquí, ok. Hablando de desafío, ahí está el Makugeki. Makugenki. ¿Está encima de esto el desafío o algo así? Estoy siguiendo el mapa. Es que está por acá.
Es trabajo mío entonces. Hay una estrella más aquí. Ok, quiero saber dónde está entonces. No, no vengo a pelear con ustedes. Dejen de hacer excusas para pelear conmigo. Ya está aquí. Wow. Wow. El lugar más interesante. Exploración abajo. Exploración abajo, ok. 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 Okay. 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 Voilà. Terminado con 3 minutos 13. Voilà. Ahora sí. Es con 1 minuto y medio completo. ¿Vale? No hay problema, era el desafío. Ah, antes de eso voy a ver si puedo activar el teleporto. No, dejémoslo ahí. No necesidad, el teleporto solo lo activé allá porque necesitaba ir por el desafío rápido. Ok, aquí sí va a tener que caminar. Ok, aquí estamos. Tenemos que caminar para hasta por allá. No era un insecto, no era un insecto y no lo agarré. Bueno, ¿de qué? ¿Qué es esto? Ah, vallas, ok. No, 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 ahorita no. Wait, what? ¿No puedo pasar por ahí? Ok, no importa, tengo que buscar otra manera de pasar. Ok, 2 estrellas. Tengo que dárselos a ellos para poder pasar. Esa es la cuestión. No. Ok, no importa. Hola amiguito. Eso fue una trampa, qué demencia este bichillo. Okay. ¡Qué demencia!
Por aquí. Creo que esa barrera es todo ese lugar que está ahí. Okay. Una barrera. No me deja entrar ahí. Es que me acerco a esta cosa. Realmente voy a ver el tesoro cuando está por ahí. Un poco más al lado. Por aquí. Y tú este que está acá. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Odio el nuevo abismo. ¿En serio? Existen las lolis voladoras. Hola, ¿cómo estás? Soy Brave. Y Dark Knight. Dark Nightmare. Todo bien, bienvenidos, bienvenidos. Espero la pasen bastante bien. ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh! Todo bien, amigos míos, todo bien, bienvenidos. ¿Es su primera vez por aquí o ya? No. The Brave ya había venido. The Brave ya había venido. Dark Nightmare creo que también había venido ya. Creo que ustedes dos ya eran. Eran conocidos de por aquí. Sí. Ah, es por allá. Ok. Desde el aire. Voy a llegar más rápido. A lo mejor escalar. Esta es la luli voladora, dice. Ok, perfecto. Genshin Impact. Todo bien, solo algo molesto con las novedades de FGO japonés. ¿Por qué? A mí me encantó con Nashka ya. Es la única Tamamo que me ha como atraído para tirar por ella. Además Tamamo están bien y son bonitas, no me malinterprete. Pero esa es como que la que... Deliciosa, para mí. Por la personalidad que tiene, toda sadista. No sorprende que te guste. Okay. Ahora. Okay, ¿qué vamos? Ahora ellos, vamos a empezarlo de nuevo. Se me fue el botón. Se me fue el botón, hagámoslo una vez más. ¿Sí? 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 Vamos a marcar este lugar. Templo, no. Necesita llave. Necesita llave, perfecto. Ah, rey, se me fue una. Adiós. Eso puede hacer mucha diferencia.
Rayos. ¿Sí? Okay, perfecto. Listo. Okay. Perfecto. Las nuevas mecánicas de FGO son para los whales. Personas que gastan cantidades. Sí, sí sé que son whales. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Llevar servants de 100 hasta 120. Va a ser una locura. El gasto de cupi y experiencia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, amigo mío? Okay. ¿Con el siguiente? Dos. A propósito, quiero ver algo. Invitación. Ah, ocupo 1000 del otro también, ok. Ofensiva atronada. Los fragmentos que recogiste durante tu primera investigación contienen bastante información. Muchos planean utilizar estas pistas para seguir buscando el origen de estas anomalías. Looks pretty rock to me. Una misión del mundo, ok. Rock and roll to me. ¿Dice para ver a dónde voy? Es aquí. Acá en Rito, ok. Vámonos. Okay, es aquí abajo. Aquí abajo. Wow. Jerónimo. Esto. Jerónimo, Jerónimo, Jerónimo. Viajera, ¿regresaste? Sí. Estudié en el barco los fragmentos que trajiste antes. Parece que todavía son muy jóvenes. Eso quiere decir que provienen de formaciones elementales recientes. Digamos que son como unas huellas en la nieve, dejadas hace poco tiempo, solo que un poco más profundas. Y ahora, me gustaría que me ayudaras a investigar las huellas más superficiales y a rastrearlas hasta el origen. Con huellas más superficiales me refiero a los depósitos elementales electro que se han condensado hasta cierto punto y se encuentran cerca del suelo. Si se puede obtener una cierta cantidad de muestras para clasificarlas y compararlas, puede ser posible trazar una hoja de ruta aproximada, ¿ok? El problema de esas monedas de Servan es limitada si solo tiene una copia. Usando las monedas puedes obtener más nivel y tres nuevos skills que solo se activan al principio de los duelos. Ya veo. Lo voy a poner de esta manera, con tal de que, o sea, cuando algo es well o pay to win. O pay to win, o como quiera decirle. Solo es si los siguientes desafíos no se pueden pasar sin eso. Esa es la única cuestión que haría que fuera whale o no sé qué. Porque hasta el momento no se ven tan súper necesarias, se ven como extras para hacer más fuerte a los servants. Ok. Puede ser posible trazar una hoja, ok, y una ruta aproximada. Huellas profundas y superficiales, mapas de rutas. Vamos, no entiende.
Es realmente difícil de entender. Mi analogía puede ser poco acertada, pero naturalmente lo sabrás cuando llegues al lugar del reporte. Bueno, sin más preámbulos, es hora de partir. Ok. Ve al lugar. Ok. De la acumulación electro. Ah, bueno. Oh, es aquí. Ok, vamos desde acá. Veamos si podemos llegar. Ok, listo. Ok, vamos para allá. Un cilio aquí abajo. Oh, ya lo había marcado, ok. Perfecto. Ok. Damos la vuelta por acá. Como no sabemos el futuro de dificultad, todos están esperando y están guardando sus griales. ¿Ya? Vamos a activar esto. Qué bastardo. Me golpeó el cerdo, literalmente. Este es el lugar que habíamos escuchado, ok. Dice, durante el evento colisión eléctrica podrás activar mecanismos para participar en el desafío de ofensiva atronadora. Al comenzar, deberás derrotar a todos los enemigos en el tiempo establecido. Durante el desafío de ofensiva atronadora aparecerán unas moradas del trueno. Unas moradas del trueno. Los personajes que estén cerca de una morada y que lleven electrogramos estén afectados por electro o la ataquen con un ataque electro, harán que el morada recupere energía. Cuando la energía de la morada del trueno esté completamente cargada, liberará una onda de choque eléctrica que inflige daño electro contra los personajes en uso y los enemigos presentes en el campo de batalla. Al ser golpeados por la onda, el daño que reciben los enemigos aumenta durante cierto tiempo. Tras lanzar una onda de choque, la morada del trueno no podrá recuperar energía durante cierto periodo de tiempo. El personaje en uso podrá bloquear el daño de las ondas de choque eléctricas si lleva algún electrogramo. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Cómo hacen Genshin? Bastante bien. Bastante bien, amigo mío. Vamos aquí. Vamos a hacer esto. Bastante bien, amigo mío, bastante bien. Ok. Sayonara!
Esto. Ya lo pasé. Ok, perfecto. Completa el desafío ofensiva retorcida una vez. Completa el desafío ofensiva retorcida dos. No, 5 veces, 10 veces. Cuatro veces. Completa el desafío. Completa 4 veces. Golpe a 3 oponentes. O más a la vez con una onda de choque. Ah, bueno. Ah, ok. Activa ondas de choque 12 veces. Ok. Activa ondas de voces. Ok. 8 enemigos, 12 veces. Ok, perfecto. Fácil, simple. Fácil, simple. No muy complicado. Solo nominaré a jugar al Genshin. Y por fin llega a Nintendo Switch. ¿Ya veo? Era el desafío. Es el único lugar del... Ah, no, hay más. Perfecto, yo sabía. Sabía más lugares del desafío. Vamos por aquí. En esta tercera isla simplemente caen rayos y más cosas así por el estilo. Ok, perfecto. What a bummer. What a bummer. Un cangrejo, lo necesito para cocinar. Lo necesito para cocinar. Aunque el Genshin el Genshin hará crossplay. Sí, el Genshin siempre tiene crossplay. Usted puede jugar con cualquier persona de cualquier consola. Diario de un pirata. Un cuaderno de bitácora muy antiguo y andrajoso que parece estar a punto de desintegrarse. El tío Onikata va a llevar a alguien a Sumeru. Hay que reunir dinero lo antes posible. Hace poco hubo una batalla naval en las aguas del este. Tal vez podamos aprovechar para ir a saquear. Espero que el tío Onikata le vaya bien en el viaje. Quienes hemos renegado de la Shogun, ya no tenemos un dios al que rezar. Huh. Ah, Dendorio, también ocupo Dendorios. Este puzzle después lo hago. Ya lo había marcado en el mapa también. Como lugar importante. Ah, rayos, se me fueron las aves. Quería matarlas antes de que... Para poder... Ok. Ok. Deme esto. Cárguese. Cárguese, cárguese. Eso es, cárguese, cárguese. Tengo otro, ok, ocupo hielo aquí. Ocupo hielo aquí. Bien. Siga. Tengo que seguir cargando esto. Rápido. Más electrogramos.
Listo. Bien. Vamos, se me acaba el tiempo. Se me acabó esto. Bien, lo logré. Ok. Oh, esa cosa va a explotar. Bien, ok, listo. ¿Es necesario tener un personaje de cada elemento? No, pero de todas formas a usted le dan un personaje de cada elemento en modo historia. En cierto punto es necesario porque... Se lo voy a poner de esta forma. Usted puede vencer a todos los personajes, a todos los bichos con un cierto tipo de personaje. Pero hay ocasiones donde, por ejemplo, usted va a ocupar un cierto tipo de elemento para romper los escudos de ciertas cosas o crear alguna cierta habilidad elemental, como por ejemplo quemar una hierba o derretir nieve. Ocupa un personaje de fuego. Algunas veces en algunos lugares le van a pedir avanzar con un personaje de hielo para poder crear piso en el agua y cosas así por el estilo. Afortunadamente el juego le da un personaje de espada, un personaje de arco, un personaje de mano doble, un mago. Le da todos los personajes y cada uno es de un tipo de elemento diferente. Así que aunque usted no tire en el gacha, usted va a tener siempre lo necesario para poder continuar. Por cierto, ¿para qué sirve el ámbar? ¿Cuál ámbar? Ok. Esto. Este ámbar, ¿se refiere a esto? ¿Se refiere a esto? ¿Eso es a lo que te refieres? Por mientras veamos qué hemos logrado. ¿Eso es a lo que te refieres? Mírame. Ok, estamos en la siguiente. Vamos a iniciar esto, ¿no? Bien. Nada más. No me vale, me vale, ustedes van a morir. Voy a seguirle dando con esto. Me vale. Basta con esto. Ok. Listo. Se murieron. Ajá. Ok, esa ahora va a explotar otra vez. Me queda hacerlo 5 veces y luego repetir esto. Completa 8 veces. Completa 8 veces con yo. Los oponentes son más a la vez con una onda de choque. Ok. Solo me queda una vez más. Activa onda de choque 12 veces. Ok, me quedan 3 veces más.
Ok, eso es fácil, eso es bastante sencillo. Vamos con la siguiente. El siguiente está aquí arriba. La pregunta es, ¿por dónde desde aquí? Porque creo que del otro lado está. De acuerdo, hemos llegado. Así que... ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ok, lo único que tengo que hacer es que se mueran con esto. Bien. Ok. Ok. Toma, muera, sí. Okay. Eso. Y se murieron. Eso es bastante fácil. Oh, 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 esa era de explotar. Bastante fácil. Y lo último que completa el desafío ofensiva atormentada 5 veces. Completa el desafío ofensiva atormentada 10 veces. Ok. Ok, solo tenemos que hacerlo unas cuantas veces más. Ah, por cierto, ya tenemos suficiente para Beidou, creo. No, mentira. Aún no. Ok, aún no. Que completémoslo unas cuantas veces más. Y... ya. Hemos llegado a nuestra quinta posición. Y eso va a ser relativamente sencillo, pero como siempre. Espérense, ¿qué me queda? Solo me queda pasar esto... ah, 10 veces, ok, no tengo que hacer... ok, ok, ok. No tengo que... listo. Venga, sí. Hola. 5. Ahora simplemente los mato aún más rápido. Ahora simplemente los mato aún más rápido. Y solo me quedan 5 veces más, lo cual va a ser sumamente sencillo. Oh, en Isla Norokami. Ok, vamos por aquí. No, era esto. Hola. Ok, sexto lugar. Ok, Sachi. La saqué para que la mataran. Me equivoqué. Go! I'm ready!
La saqué para que la mataran, qué demencia. Ok. Perfecto. Vamos al siguiente, ¿no? Siguiente posición, séptima. Listo. Voilà. Wow. Con esa cosa empieza a... Como, ups, va a explotar. Quedan tres. Quedan tres. ¿Otra vez aquí? ¿En serio? ¿Qué lo que era? Ah, no es exactamente en la misma posición, pero es... No es exactamente en la misma posición, pero es cerca de la misma zona. Ah, interesante. Ok. Listo, 8 y quedan 2. Y reía su cruz y esa no murió inmediatamente. A ver cómo le dan la siguiente si no muere. Ok, siguiente. Ah, acá. Ok. Octava posición, creo que es este. El número 8. No, ese sería la novena, perdón. Tenían solo dos, perfecto. Oh, puedo hacerlo dos veces. No estaba golpeando nada, por cierto. Yeah.
Voilà, ese era el noveno. Y ahora vamos por el último. Simple y anticlimático, pero ya que. Último. Dead. Okay. El último. Y listo, terminado. Hubieran puesto algunos enemigos un poco más duros, pero no importa. Estuvo divertido de todas formas. Y con eso completé todo. Ahora tenemos que hacer un timbre electromagnético. Ok. De acuerdo, la siguiente parte del evento es urdimbre electromagnética. Urdimbre electromagnética. Musien ha localizado el origen de los fenómenos extraños, pero quedan algunas perturbaciones que le impiden precisar la ubicación exacta de su objetivo. Ok, ahora sí, estamos aquí. Lo que tenemos que hacer es simplemente bajar por acá. Vamos a coger estas vallas. Estas vallas y saltar. ¡Oh! Gracias a las pistas que trajiste, ahora puedo localizar perfectamente dónde están esas imágenes de las ruinas. Antes de eso, sin embargo, tenemos que lidiar con algunas molestias menores. Algunas de las anomalías electrodistribuidas en las inmediaciones siguen interfiriendo en la localización. ¿Querés saber dónde se encuentran? Espero que puedas ayudar con ellas. Esta vez igual te voy a molestar con que traigas algunas muestras. Recolectamos estas cosas ante todo para estudiar cómo pueden ser útiles para mí, naturalmente. Pero también somos una flota mercante. Así que por supuesto que les buscamos valor comercial. ¿Y cómo van sus resultados hasta ahora? La muestra que entregaste puesta a buen uso podría permitir a la flota Crux Meridiana esquivar fácilmente la tempestad eléctrica del mar sin depender únicamente de la potencia de las máquinas. De ese modo, la ruta comercial hacia y desde Inazuma también estaría más consolidada y sería más segura en términos de eficiencia. Sin embargo, dado que el decreto de cierre de fronteras es la voluntad de la Shogun,
Tales acciones pueden desagradarle. Por supuesto, el resultado más directo de la investigación y estimar el alcance y origen de las anomalías electro, utilizando la vida y la edad de estos crecimientos anómalos. Su origen es el objetivo de nuestro encargo. Las antiguas y mágicas criaturas mecánicas. ¿Cómo estás, de Ángel? ¿Todo bien, todo bien? Lo siento, me emocioné demasiado. Muy bien, vamos ahora con la última prueba. ¿De acuerdo? La última prueba es en... acá, ok. Perfecto. Ok, aquí vamos. Saltamos por aquí. Hay otra cosa aquí. Justo aquí. Ok, bajemos por acá. Vamos, cree que lo... ok. Ya era muy noche. ¿Sí? Solo hice esas dos y ahora hago estas dos. Urdimbre electromagnético. Durante el evento colisión eléctrica, podrás activar mecanismos para participar en el desafío de urdimbre electromagnética. Al comenzar, deberás derrotar a todos los enemigos en el tiempo establecido. En este desafío, habrá un mecanismo especial llamado Gema del Nimbo, que liberará corrientes eléctricas para que los personajes que lleven electrogramos o que estén afectados por electro se unan a ellas. Dependiendo de la cantidad de gemas de limbo que se hayan unido al personaje, este obtendrá todo tipo de beneficios. Una gema del Nimbo. Sí. Una gema del Nimbo. El personaje en uso recuperará continuamente energía elemental. La cantidad recuperada aumentará cuanto más gemas de Nimbo tenga unidas a él. Con dos gemas del Nimbo. Además del efecto anterior, aumentará el daño que infligen todos los miembros del equipo con su habilidad definitiva. Con tres gemas del Nimbo. Con tres gemas del Nimbo. Cuando un personaje ataca a un enemigo con ataques normales, cargados, descendentes o con la habilidad elemental o definitiva, se liberará una onda de choque en la ubicación de esos enemigos. Las ondas de choque creadas de esta manera tienen un tiempo de espera. Ah, ok, perfecto. Por cierto, usted no sabe cuántas personas he visto. Y tienen un montón de suscriptores. ¿Cuántas personas he visto? Dicen, ay, no entiendo, ¿para qué es estas cosas? No sé cuánto. En muchos eventos. No sé qué hacer, ay. No sé, ay. Ustedes me dicen después. Y me suena tan estúpido. ¿Qué? En la isla pasada también era igual. ¿Qué? Ya lo habías mencionado, sí, de hecho. Ok, venga. ¡Wow! Tenía muy poca vida. No me di cuenta que tenía muy poca vida. Tras de eso ni siquiera les da lo que es.
Te lo voy a poner de esta forma. Lo que me molesta de eso, porque en este evento hay, es igual, hay personas que, ay, yo no quiero leer, no sé qué es esto, no sé qué es esto, no sé qué es esto. Por ejemplo, en el evento de la bola, de darle a los blancos mientras, 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 ¿cómo se llama? Mientras uno subía una barra y peleaba con los enemigos, pegando con las bolitas a los blancos, los harpacios, o como se llaman, o como se llamen. Vi, se lo voy a poner así, hay un suscriptor, digo, hay un... youtuber que solo hace estúpido, o sea, solo dice cosas graciosas y cosas así por el estilo. Y no sabe, no entendía por qué hacía daño y por qué hacía tanto daño a veces y por qué no. Y si era por el medidor ese, oh, por Dios. Lo que se va a poner, lo que me molesta de eso, técnicamente, no es el hecho de que la gente no entienda, porque uno puede leer y a veces no entender cosas, eso es comprensible. Lo que me molesta es que ni siquiera intentaban comprenderlo y decían, ay, luego ustedes me explican, ustedes me lo dicen. Y a la gente, como le dije, a la gente le encantan los idiotas, a la gente le encantan los imbéciles. pero no veo a muchos creadores de contenido de Genshin, solo a Putuap y Paito y Nexer. A tres, no sé, aquí no, no conozco eso, seguramente son en español, porque en español no veo mucho, no veo muchos, no veo muchos, ¿cómo se llama? No veo muchos videos en español, seguramente es que son en español y no los veo, eso ya es cuestión de gustos míos. Ok, veamos, tengo que, completa el desafío de Undine electromagnético 5 veces, o sea, tengo que hacerlo 4 veces más. Únete únete al desafío de Undine electromagnético 10 veces, o sea, tengo que hacerlo 10 veces. Derrota a un total de 15 oponentes terminando teniendo 2 gemas del Mimbo o más conectadas. Oh, okay, okay, eso no lo hice. Derrota un total de 30 oponentes. Ok. Inflige daño utilizando ondas de choque 20 veces. Teniendo 3 gemas del mismo. Ok. Inflige daño utilizando ondas de choque 40 veces. Teniendo 3 gemas. Ok, ok. Tengo que quedarme en ciertas posiciones. Tengo que quedarme en ciertas posiciones para poder hacer estos efectos. Ok. Para tener... para seguir enlazado. Ok, ok, no problema. Hey, se me olvidó activar este. Sí, vamos a activar esto. Ir corriendo desde esa playa. Ok, aquí vamos. ¿Qué tengo que hacer? Correr de aquí a acá. Okay. Perfecto. Ah, por cierto, estoy subiendo a Yanfei poco a poco. Oh, estas son eléctricas. Quiero ver qué hacen. Ah, explotan solamente igual. Ok. Si quieres vienes, por mí no hay problema. Si quieren, vienen conmigo, no hay problema. Creo que me siguen. Listo. ¡Au! Buen plan, buen tiro. Ah, ya los perdí. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ignorarla. Era aquí. Pam 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 pam.
Lo que me molesta es la gente, más que la gente tonta, porque tonto no hay gente, o sea, en el sentido, alguna gente francamente no puede comprender ciertas cosas de cierta forma o tutoriales de cierta manera, y eso es completamente, ¿cómo se llama? Comprensible. Yo llamo idiota y tonto a las personas que ni siquiera intentan, ni siquiera lo intentan. Ni siquiera intentan leer el tutorial para entender las cosas y cosas así por el estilo. Y luego están como tontos. O ni siquiera se esfuerzan. Hacen, ay, ustedes me dicen y cosas así por el estilo. Véngase por aquí. Bien. Pues sí, con el efecto, estoy casi seguro de eso. Listo. Estoy casi seguro de eso. Pero puedo equivocarme. Zip. Estoy bien. Y estoy hablando de eso porque hay un video que vi que me... Esto. ¡Oh! Pueden ser así. Yo no llamo inepto a una persona que no entienda. Yo llamo inepto a una persona que dice que no entiende, pero ni siquiera lo intenta. Dice, ay, no entiendo, pero ni siquiera lo intenta. Eso es el verdadero significado de la estupidez. Terminarás como en 30 minutos por no tener los teleports. No importa. No sé. No hace tanta importancia porque... A decir verdad, explorar es tatuanes. Explorar es divertido. Ok, me puedo quedar por aquí. Ah, ¿sí? Okay. Muy bueno, muy bueno. Un arquero en este juego es bastante útil en cierta, en varias ocasiones, aparentemente, por lo que vi. Muy bien, muy bien. Ok, el siguiente está más arriba. Ok.
No, no era eso, me equivoqué. No rest for the wicked. No, por aquí. Au. Ah, sí, magos, ¿ah? Ok, voy a perder si esto sigue así. Gané, ni siquiera estuve preocupado. Ni siquiera estuve preocupado. Si gusta apuntar, los arqueros son superiores en combate. Ah, ¿sí? Aún me cuesta hacer la cancelación. Rayos. Ok, sí, me cuesta hacer esa cancelación aún. Pero no hay problema. Continuemos. Siguiente está... Ah, está acá, por este lado. De vuelta en la isla Nanokami, ok. Ok, perfecto, aquí estamos. Por este lado. ¿Cuánto llevo, por cierto? Ok. Derrota 20 enemigos. Ah, ok. Derrotaron un total de 30 oponentes teniendo 2 gemas. Ok. Faltan 2. Ok. Y después de hacer esta, pues... ya puedo empezar a matarlos como si no me importaran las gemas. Aquí están, aquí están. Ah, no, shit. No tenía, pensé que me curé más rápido. Pero no. Shit. Lo calculé mal. Lo calculé mal. Pensé que tenía suficiente ya. Paro. Ok, perfecto. Trataré de mal a Fischl en ese. Ah, no, Fischl. No calculé bien los riesgos que podía tomar. Pero creo que logré. Yep. Lo único que me queda es hacer esto 10 veces y ya.
Perfecto. Listo. Luego vamos con el otro pedazo del evento. Ahora se puedo matarlos como si nada. Bueno, llegué al siguiente destino y parece que este se ve mucho más fácil porque... Ah, sí. Wow. Buka, 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 baka, bula, boom, boom, bam, boom, tam, plim, bam. Okay. Hey, ¿quién me está golpeando? Okay. Okay, perfecto. El juego se medio pegó, pero no importa. Listo. ¿Queda alguien allá? Voilà, listo. Completado. Sí, solo me falta el de 10. El de 10, sí, llevo 6. Ok, faltan 4 más. Y acabo esto. Siguiente. Oh, acá. Vamos por aquí. Ok, perfecto. Bajemos por acá. Saltemos. Ah, de ángel, por cierto. Yo ya drené el agua de allá. Pero aún no he investigado ni nada. Lo que hice fue drenar el... Porque tuve que ir ahí para hacer la misión del cerezo. Y drené el agua de una vez. Y toda la cosa. Y pero no he investigado el templo bien. Porque tengo que... Porque quiero hacer todo eso en un solo video. Todos los puntos y marcas. Pero lo marqué todo. Aún no he investigado, solo marqué que tengo que investigar ahí. Pero va a ser bien entretenido cuando... Prepare to be blown away. Bien hecho, official. Roar. Roar. Veo de 7 horas. ¿Quién sabe? Tal vez simplemente lo que haré será dividir por cada punto que visite o cada, ¿cómo se llama? O cada lugar que vea, digamos, en este lugar hago un pedazo y luego corto el video y cosas así por el estilo. Por acá. No sé qué sería más corto. Creo que por aquí, tal vez. Ok, perfecto. El siguiente sería el séptimo. ¿Qué juego no se pegue? Please. Listo. Ok. Vamos, tú puedes. Eso es. Oh. Por cierto, con los de
Con el rol de Ayaka que hice, me pregunto si me salieron algunas armas de 4 estrellas y cosas así por el estilo. Lo digo para ver si puedo refinar otra vez a... Si puedo refinar más este... ¡Oh, sí! Y salió uno. Perfecto. ¡Bien! Refinamiento 4. Perfecto. Por acá. ¡Qué bien, qué bien! Mi Rust ya está casi en refinamiento 5. No, 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 no quiero pelear con usted, desgraciado. Oh, si quiere venir a pelear por mí no hay problema. Venga aquí. Desapareció. Ok. ¡Oh, rayos! ¡Ah, no puedo ni! ¿Ah, sí? Okay. Look at you, Boozel. Wings of darkness. Come, sever night from day. We're open. I summon thee. Ah, rayos. Voilà. Creo que es 7 o 8 eso, ya. 8, perfecto, faltan 2 más. 2 más y acabo con esto. ¿Qué rango de aventura eres? Es 56, creo, ¿era? Sí, 56. 56, amigo mío. Bienvenido. Es... ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Es que el color me... Sergio. Sergio 1010. ¿Cómo estás? Te vas a decir Sergio. Bienvenido, Sergio. ¿Todo bien? Pum, pum. ¿Dónde está el siguiente? Siguiente objetivo. Ok. Vamos a ver. No lo vi, estaba muy ciego yo. Ok, puedo bajar por Conda, creo que está más cerca. Ok, perfecto. Yep. Ah, bueno. Espero la pase bastante bien. Ah, una cosa más. Sí, bueno, sí, por Conda es. Ok, por aquí abajo es. Voilà. Ahí es.
Pam. Pero vine para quedarme. Oh, gracias. ¿Dónde está el? ¿Qué está? Ah, esto lo voy a leer después. Vamos a marcarlo para leer. Leer cartel. Me gusta leer lore y cosas así por el estilo. Después lo leo. Recuerden, cuando terminemos el evento, lo que vamos a hacer es investigar todos estos marcas y cosas que puse. Porque son lugares que donde hay cofres de tesoro, que vi a la distancia y cosas así por el estilo. Ok. Y también los electrículos. Ok. Hola, amigos. ¿Dónde está? Aquí está. Distancia, amigos míos, distancia. Gracias por colocarse ahí. Todo tuyo, amigo mío, todo tuyo. ¡Oh, no! ¡La invasión de los Slimes Electros! ¡La armada! Ok. Ah, no lo cogí. ¿Y ustedes qué ven aquí? ¿Qué ven tanto allá? Muéranse. Ah, rayos, alguien me tiró algo. Lo fallé, ¿en serio? Muérase. Ah, ¿sí? Fuera de aquí. Este madre de verdad, este tipo de verdad. ¡Fuera! Ah, comenzó a llover, que tranes. Queda uno más y acabamos esta parte. Recién me tocó Chichi en un gachapón. ¡Ah, que tranes! Felicidades. Buenas, ¿cómo estás? ¿Y qué tal tu día? Todo bien, Joker. Sí, es Joker. Joker Black, sí, todo bien, bienvenido. Espero la pases bastante bien. Ahora vamos por aquí. Ok, vamos a este teleport, que vayamos allá. Ok, por acá. Y es aquí atrás. Perfecto. Pum. Yo soy rango de aventura 29. Y quiero personajes de 5. Pero no puedo meter dinero. Yo no meto dinero. Yo soy free to play. Yo no meto dinero. En el juego no es necesario meter dinero para tener personajes de 5 estrellas. Ok. ¡Ah! Ok, este árbol quiere matarme. Va a ser entretenido hacer el desafío con este árbol aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Quiere matarme! ¿Dónde está el electrogram? Ustedes, háganse un poco hacia allá porque necesito buscar dónde está. ¿Era este o no? ¡Ups! ¿Era este o no era este? Estoy confundido. ¿Era este lugar o no era este lugar? ¿O me equivoqué? ¡Wow! ¡Ah!
Creo que me equivoqué. Pero en cualquier caso. Ya, muéranse. No, me equivoqué, este no era. Este era otro desafío que nada que ver. Pero no importa, ya lo hice. Me llevo el cofre. ¡Ah! Chinchan, coja todo y corra. Me equivoqué de lugar. Me equivoqué de lugar. Me equivoqué de lugar. Era más atrás. Era más atrás. Bueno, vamos a revivir a los personajes primero y luego vamos a... Ok, aquí estamos, ahora sí. Ahí estaba el lo que estaba buscando. Voilà. This battle. Ok, listo. Vamos a ver si ya completé. Si ya completé todo esto. Perfecto. Vamos con la siguiente parte, que es batalla automata. Casi leo automática. Batalla automata. Solo un paso te espera de tu objetivo. Es hora de terminar esta cacería. Ya están listos todos los preparativos. Ahora solo hay que ir a las ruinas y enfrentarse a esas antiguas y misteriosas máquinas. ¡Están llamas! ¿Por qué todo está en llamas? Wait, what? Llegué aquí y todo estaba en llamas. Supongo que fue por el escudo de Chinchan. Supongo que fue por el escudo de Chinchan. ¡Qué demencia! Todo está bien. ¡Uf! Todo en llamas. La maté. ¿Vas a jugar otra cosa después? Tal vez no. ¿Quién sabe? Por fin hemos encontrado la ubicación de nuestro objetivo. Sí, ya puedo volver al barco y dormir un poco. ¿Qué? ¿Te vas a ir así? Claro, claro que no. Ya que estamos a un paso de lo que necesitamos, vamos a capturar a la máquina de las ruinas. Palmo pensaba que estabas a punto de volver al barco. Ah, olvídalo, sigámosla. ¿Eh? Vamos por acá. No es que no sé si voy a jugar algo o no. Es que, digamos, se lo voy a poner así. Luego le digo, luego vamos a jugar tal cosa. Y me da sueño y me voy a dormir. Y me da sueño y ¿qué? O cosas así. No puedo predecir el futuro, entonces digo, tal vez. No sé cuánto tiempo me va a tomar esto. Tal vez estoy pensando en... Oh, espérese. Ah, aquí es. Así que aquí también hay ruinas subterráneas. ¿Qué ocurrió? No, nada.
¿Te sientes bien? No es nada, solo que no suelo salir mucho del barco y me siento un poco reticente cuando veo algo tan imponente como la entrada a las ruinas. A Pambong no le parece nada imponente. Bueno, las órdenes de la capitana siguen esperando ser completadas y estoy segura de que tú tienes curiosidad por los secretos que esconden las ruinas, ¿o no? Entonces, dejemos que las aventuras experimentadas tomen la delantera. Entonces dejemos que las aventureras experimentadas tomen la delantera, ¿de acuerdo? No tienes remedio. No hay nada que podamos hacer contra ti, vamos. Ok, listo. ¡Hongo! ¡Mío! ¿Qué vamos? ¡Hongo! ¡Mío! Aquí vamos, vamos a ver qué es esto. Ok, te veo en un momento, de Ángel. Ok, vamos. Batalla autómata. Ok, aquí vamos. Vamos a ir con este equipo. Rum, rum. Ok, aquí estamos. Vamos a ver qué es esto. Dice, durante el evento colisión eléctrica podrás desafiar el dominio batalla autómata para derrotar a la poderosa maquinaria eterna y obtener valiosos cristales de tormenta. En este dominio aparecerán moradas del trueno, gemas del nimbio y otros mecanismos. Utilízalos bien para derrotar más fácilmente a los enemigos. Ok. Okay. Okay, no me quité. Okay, vamos a coger esto otra vez. ¿Dónde está el que me ¿O eres tú? Muy rápido. Ok, lo hice muy rápido. No problema. Adiós. No le pegué mucho porque no tenía activado el 300, ok. Y salgo un momento para ver cuáles son los premios de cosas así por el estilo. A ver cómo es que se hacen los
¿Cómo consigo los premios del desafío? Ok, observemos si... ¿Tenemos algo acá? No, creo que solo es de... Solo es derrotar a esta cosa una y otra vez. Ok. No creo que haya nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Solo simplemente lo derroto lo derroto 4 veces y ya. Ok. Ok. No hay nada más que hacer. Ok. Solo derroto 4 veces y termino, ¿no? Ok, nada más. Ok. Ok. Ok, deme esto. Ok, está en... Ah, madre, las revivió. Creo que se reviven entre ellas. Nunca me he fijado si ellas se reviven entre ellas o no. Ah, rayos. Ok, se murieron, ya es el punto. Ok. Voilà. Wow, casi matan a... Ah, madre, lo hice mal otra vez. Voilà. Nada más, desafiar de nuevo. Voy a seguir así. Esas fueron dos veces. Ya fueron dos veces, ahora dos veces más. Ok. No le di bien porque no hice derretir, pero no importa. Hey. Okay.
hypostasis en you? Ah, rayos. Malgasté todo eso. Ok. Ya regresé. Ah, ok. Lo jugué mal, pero no importa. De todas formas puedo ganarle. Oh, lo mataron. La mataron. La saqué muy rápido. Hola, Christian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok. Ok, con eso son tres veces. Y queda una más. Y creo que con eso... Y nada más. Y creo que con eso ya terminaríamos con el evento y tendríamos a Beidou, supongo. No me equivoco. Lo del resto sería farmear para comprar cosas. No le da nada, en serio. ¡Ah! Ok, vamos por él. ¡Ah! ¡Oh, rayos! No me di cuenta, estoy jugando mal. Estoy jugando súper mal. Sí, tengo que desafiar otra vez. Salir. Y voy a volver a hacerlo por última vez. Jamás me había fijado que decía Ganga de Paimon. Que lo que era. Ahí en la tienda decía Ganga de Paimon. Que lo que era, man. Se me puso enfrente el bicho, qué demencia. Ah, no sabía que eso cargaba. Ok. Deja hacer eso, ¿quiere? Dejar de hacer eso. Bien. Ok. Este no funciona tanto como... Ah, rayos. Como el otro. Me gusta más el otro. Sí.
Eso. Sabía que en ese momento se me enredó quién era qué. Pensé que era uno de los... Ok. Ah, ok, se volvió a poner esto. Me gustaba más el otro artefacto eléctrico. Listo. 4. Ya tenemos a Beidou con esto. Beidou. Beidou. Ok, ahora podemos ir e invitar a Beidou. Beidou. Hello, beautiful. Hola, preciosa. Ya la tenemos. Ok, aquí está. Qué divertida es. Nunca me había salido Beidou. Hasta ahora me salió Beidou, ¿qué tonis? No, hasta ahora tengo a Beidou, de hecho. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Es muy bonita. Muy, muy bonita. Muy bien, muy bien. Sabe la arma. Estaba pensando en armarla porque lo entretenido de conteriar con la habilidad de ella elemental. Es sumamente entretenido. Bueno, para los que estén viendo esto en un video de YouTube, recuerden, mi Twitter, Twitch y Discord se encuentran abajo en la descripción. Y nos vemos la próxima vez con más Genshin Impact. El resto no es muy importante mostrarlo porque es solo farmear. Solo es farmear el resto para comprar todo lo de la tienda. Así que, no es muy interesante porque es simplemente lo mismo. Pero en cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Genshin Impact. Bye bye.